Bueno, hoy día vamos a ver, chicos, el tema de cilindro de revolución. Está bien. Vamos a ver las propiedades, algunas demostraciones también. Bueno, y también como corresponde algunas aplicaciones, ¿no? Siguiendo con el avance de lo que hemos venido haciendo ya, ya hemos hecho prisma, hemos hecho poliedros también. Y bueno, vamos a tratar de hacer problemitas también que tengan que ver con los temas anteriores, ¿no? ¿Sí? Bueno, empecemos, chicos. Vamos. A ver, empecemos con el tema cilindro de revolución. Mire, se tiene una región rectangular. Ojo, una región rectangular. Esto se denomina rectángulo, pero si considero con todo el interior, ello se llama región rectangular. Ya, a ver, tienes así una región rectangular y esto se rota respecto de un lado. Tomas a un lado como eje de giro, ¿está bien? Y se rota la región rectangular. Si ustedes rotan 360 grados, lo que se va a determinar es un cilindro de revolución, o también llamado cilindro circular recto, ¿ya? Cilindro de revolución o cilindro circular recto, ahí está. Esta línea se denomina generatriz. Esta línea, bueno, la paralela a ella se denomina generatriz. Toda la línea que están alrededor, de manera vertical, ¿no? Esto viene a ser una generatriz, bueno, se tienen infinitas generatrices, ¿no? Ya, así como acá, ¿no? Esta es una generatriz, ¿de acuerdo? Esto viene a ser un radio, ¿no? Lo que se ha determinado abajo por la rotación es un círculo, ¿de acuerdo? Arriba también, ¿no? Se tienen dos círculos, miren. Las bases vienen a ser regiones circulares. ¿Ya? El eje contiene a los dos centros, ¿no? Al centro de la base inferior y al centro de la base superior. ¿Ya? Este es un radio, esta es la generatriz. En este caso, bueno, la generatriz coincide con la altura también, ¿no? Más adelante vamos a hacer otro video donde vamos a aplicar al cilindro oblicuo. ¿Está bien? Y ahí vamos a notar la diferencia entre la altura y la generatriz. En este caso, la altura con la generatriz miden igual. La altura con la generatriz miden igual. ¿Ya? Bueno, básicamente eso viene a ser un cilindro de revolución o cilindro circular recto. Cilindro circular recto. ¿Ya? Surge de una rotación. Tiene la región rectangular y se rota. Esa figura determinada, generada, se llama cilindro de revolución. Es un sólido. ¿Ya? Esta es la generatriz. Su medida es G, que acá coincide con la longitud de la altura, ¿no? ¿Está bien? R es el radio de la base o radio del cilindro. ¿De acuerdo? R es el radio de la base o radio del cilindro. Las bases son círculos. ¿De acuerdo? Por acá se tiene una región rectangular. Esa región rectangular se denomina sección axial. ¿Qué es la sección axial? Es la sección determinada por un plano secante que contiene al eje. Traza un plano así, que contenga al eje, que pase por el eje. O sea, va a pasar por este diámetro y por este diámetro, ¿no? Al trazar el plano secante, lo que va a determinar es una región rectangular. Eso se llama sección axial. Podría ser una región cuadrada. Es un caso particular. Cuando es una región cuadrada, se dice cilindro equilátero. Es un caso particular. Cuando acá es G y acá es G, o sea, G igual a 2R. Es un caso particular. No pueden asumir acá. Acá estoy haciendo la teoría en general. ¿Ya? Bueno, te dije, R es el radio, esta línea se llama generatriz, que la medida coincide pues con la longitud de la altura, ¿ya? Entonces, básicamente eso viene a ser un cilindro de revolución. Vamos ahora con las propiedades, con las fórmulas. Imagina un papel envuelto acá, por favor, ¿sí? Hacen el corte por acá y sacan el papel, ¿no? A ese procedimiento se le denomina desarrollo lateral. A ese procedimiento se le denomina desarrollo lateral, ¿ya? Acá la tenemos. Hacemos el desarrollo lateral y de acuerdo a ello podemos demostrar algunas formulitas. SL significa área lateral. ST significa área total. Vamos a poder demostrar estas dos fórmulas con el desarrollo. ¿De acuerdo? Al desarrollar la superficie lateral de un cilindro de revolución, lo que se tiene es una región rectangular. ¿De acuerdo? Si cortamos por acá, miren, a partir del punto A, cuando consideramos acá el punto A y acá arriba estaría pues el punto D, ¿no? Cuando hacemos el desarrollo, cuando sacamos todo el papel envuelto, es cierto, ¿no? Que acá le va a corresponder otra vez A y arriba también D. Claro, porque al final esta línea con esta debe juntarse, ¿no? Para poder tener el cilindro deben juntarse así. O sea, acá en la mitad, ¿quién va a estar? ¿Está o no el punto B? Y acá en la mitad, ¿está o no el punto C? Y ahí estaría una parte y acá la otra parte lateral, ¿no? En todo caso, la parte que está adelante y la parte que está atrás. ¿Ya? Chicos, cuando desarrollamos, la longitud de la circunferencia se ve reflejada por acá. Y ese es 2πr.
Esto mide g, que bueno, va a coincidir con la longitud de la altura, ¿ya? Entonces, en función a ello, ya se puede hacer los cálculos. El área lateral es el área de la región rectangular. El área del desarrollo en todo caso, ¿no? Y el área de una región rectangular se calcula como el largo por el ancho, o base por altura, o sea, 2pi r g. De esa manera se calcula el área lateral, ¿no? Base por altura, 2pi r por g. Entonces, primera fórmula, ¿no? 2pi r g. De esa manera calcula el área lateral de un cilindro de revolución, ¿ya? Quiero calcular ahora el área total. Esto se va a calcular como el área lateral, o sea, 2pi r g, o sea, la parte lateral, más dos bases, ¿no? Pero para una base el área es pi r cuadrado. O sea, le debo sumar pi por radio cuadrado. Como son dos bases, sería por 2. Y de ahí hago la factorización. A ver, factorizo 2pi r y me va a quedar g más r, ¿ya? Entonces, de esa manera ya tengo el área total. Fórmula, ¿no? 2pi r multiplicado por g más r. Finalmente, el volumen se va a calcular así como cuando se calculó el volumen de un prisma. ¿Está bien? Área de la base por la altura. Escucha, área de la base por la altura. El área de la base, para todo cilindro de revolución. ¿Está bien? Área de la base por la altura. Pero el área de la base es pi r cuadrado. Pi por radio elevado al cuadrado. Multiplicado por la altura, ¿no? Puedes indicar acá h o si no, g. Pi r cuadrado h o pi r cuadrado g. Porque g y h son iguales en este caso. Cuando se trata de un cilindro de revolución. Te dije que en un próximo video vamos a hablar acerca del cilindro oblicuo. Por ejemplo así. Cuando está inclinado, ¿no? Cuando la generatriz no es perpendicular a la base. En ese caso, ¿ya? La altura ya no coincide. Ya no coincide con la generatriz, ¿no? Esta es la altura y acá está la generatriz. ¿Está bien? Entonces, tengan cuidado ahí, ¿no? Acá se tiene un triángulo rectángulo y claramente ahí quien va a ser mayor es la generatriz, ¿no? Entonces, lo que puedo afirmar es que la altura y la generatriz miden igual en todo cilindro de revolución. En este caso no cumple, ¿no? Eso lo vamos a ver en un próximo video, te dije. ¿Está bien? Entonces, de esta manera se tienen los cálculos del área lateral, área total y volumen. Área lateral, área total y volumen. ¿De acuerdo?